Hola amigos, aquí estamos de nuevo con los videos del top de la semana. En esta semana vamos a hablar de estas 5 plantas espectaculares que nos florecieron hoy. Esta es una lelia tenebrosa, vamos a hablar de ella. Después vamos a hablar de una drácula vinácea. Después de un angrecum didieri. Después un porroglossum nutivara. Y por último, esta miltoniopsis híbrida, que es Jajime 1, para que vamos a hablar de todas ellas, para que ustedes aprendan un poco de ellas, se entusiasmen, apunten cuál de esas quisieran tener en su colección para empezar a buscarlas y ustedes las puedan conseguir en algún momento. Comencemos por la primera planta, este espectáculo de Lelia tenebrosa. Es una planta brasilera, se crece en forma epífita por los lados de Río de Janeiro. Tiene unos colores sensacionales, tiene un perfume que estuve bregando a saber cómo podría ser el olor de esta planta, pero huele exquisito, huele a flor, la verdad no soy capaz de decir a qué, pero tiene un olor exquisito fantástico. Es una planta que florece de 3 a 4 flores por inflorescencia. Es de las buenas lelias tenebrosas que yo conozco. Es la primera floración y mira el tamaño de esta hoja. Hojas de 50 a 60 centímetros. Espectacular. ¿Listo? Es una planta que está entre los 300 y 800 metros sobre el nivel del mar. O sea, es de clima cálido a un poquito frío. Yo creo que se sube un poquito más. Nosotros la tenemos en Alma del Bosque, en el lugar donde están las catleyas, pero en el lugar más fresco de ellas, y realmente es su primera floración, estamos encantados. Un experto vino y vio la planta y nos dijo que podría ser, dizque 8N, yo no sé qué es 8N, pero 4N es tetraploide, o sea el doble número de cromosomas. Entonces, según esto, 4 veces el número de cromosomas. Es una planta sensacional, es una planta que la floración puede durar entre 8 a, no, yo creo que ya lleva florecida 8 días y está perfecta. O sea, yo creo que es una planta que puede durar 15, 20 días la inflorescencia. Las lelias son fantásticas para sembrarse en tierra fría, son unas plantas que realmente es fácil cultivarlas en tierra fría, y aquí hay un espécimen pues que realmente lo quería compartir con ustedes, porque pues eso es una locura, esos colores púrpura con café, con vino tinto, hacen de esta planta sensacional. Es tan grande la inflorescencia que me tocó tutorarla porque el peso de la inflorescencia se nos iba cayendo. Aquí la tutoramos un poquito, le faltó un poquito de tutoraje más precoz, pero realmente vale la pena que ustedes la conocieran. Esta es la segunda planta que les quiero mostrar, es Drácula vinácea. Es una planta endémica de Colombia, se encuentra en Boyacá, en la cordillera oriental. Y es una de las 7 especies de dráculas de la cordillera oriental. Se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar en bosques de niebla. Y esta planta es epífita. ¿Por qué vinácea? Miren el color de las flores, que es totalmente vino tinto. Eso se distingue. Y como todas las dráculas, tienen una yo diría que un parecido a una carita de mico,
donde ahí en el centro, donde están los pétalos y el labelo, hacen la forma de una cara de mico. Entonces esta Drácula vinácea es, en Alma del Bosque, la tenemos debajo de las mesas de las más de Valias. Recordemos que todas las Dráculas requieren un poco más de sombra que las plantas promedio de orquídeas, que normalmente son con zaranes del 60%, esta Drácula las tenemos con el zarán del 60%, más la sombra que generan las plantas, puede ser una sombra del fácilmente del 80%. Estas plantas las polinizan mosquitos, son muy fácil verlas polinizadas. Casi siempre todas estas plantas tienen semilla, los cuales en Alma del Bosque se las quitamos todas. ¿Por qué? Porque la semilla en una planta inhibe naturalmente la producción de más flores. ¿Por qué? Porque cuando una planta está preñada, está teniendo sus hijos o está cargando sus hijos, pues obviamente ella no quiere tener más hijos porque ya está en ese proceso. Entonces, siempre les aconsejo, porque es una cápsula de semillas en una planta te va a bajar el número de flores, primero, y segundo, que las semillas de las orquídeas es muy difícil que broten en la naturaleza. Entonces nosotros tenemos como práctica permanente, y más que todas las dráculas que les da tanta, que producen tanta semilla, porque seguramente su polinizador está en esta zona, nosotros hacemos unas caminadas semanales quitando todas las flores que fueron fecundadas y están en proceso de formación de semillas. Es una planta que florece mucho, es una planta que yo podría decir que el 60% del tiempo se ven flores, una que otra, pues no muchas, y hay veces que florece en gran cantidad, pero realmente uno de los 60 o 70% de las veces ve esta planta florecida. Es una planta que ustedes deberían tener en la colección, y realmente mire que hoy estamos, son ¿qué? Más o menos las 11 de la mañana, y tenemos todas las flores abiertas, que es muy diferente a otras especies de dráculas que por su tamaño se duermen más temprano en la mañana. Entonces se puede uno gozar mucho más estas flores. Normalmente las dráculas no tienen, no se producen olores, entonces realmente no perjudican o no, porque hay orquídeas que huelen muy maluco y otras que huelen muy bueno. Entonces cuando huelen maluco y uno se le lleva para la casa, es la embarrada, porque pasa la casa a ese olor. Y estas que no huelen, pues es ideal, porque realmente no molesta a nadie. Normalmente yo soy cultivador de hortensias y la hortensia no huele a nada, y eso es una ventaja, porque cuando huele a unas personas les gusta y a otras no. En cambio, cuando no huele, a todo el mundo le gusta. ¿Listo? Entonces aquí las dráculas, para terminar, les quiero decir que siempre van en canasta por la forma en que salen sus flores. Hay veces que brotan flores por debajo, y en esta canasta cubierta con pelo de pino es ideal. La tercera planta es esta, Angrecum didieri. Esto es una belleza de mata, porque el blanco de sus flores es realmente espectacular, con unas flores con una sustancia, o sea, con un grosor, con una carnosidad, la cual la hace muy especial. Todos los Angrecum, este Angrecum, por ejemplo, todos los Angrecum es la planta, o es el género, descubierto por Darwin cuando una de sus viajes llegó a Madagascar, y se encontró con este género de Angrecum, que hay muchas especies. Este es de las flores más pequeñas. Hay flores que pueden llegar a medir con diámetros hasta de 25 centímetros a 30 de diámetro. ¿Listo? Esta planta
tiene una particularidad su flor, y es que tiene una espata, esta que estoy cogiendo aquí, es una espata, la cual es muy interesante esta estructura, porque Darwin se dio cuenta de que qué tipo de insecto poliniza esta planta. Y resulta que lo poliniza un insecto que tiene una lengua tan larga que aquí hay un orificio de entrada y el cual la lengua la mete por toda esta espata para poderla polinizar. Uno se pregunta, ¿qué tipo de insecto tiene esta lengua tan larga? Como si, mejor dicho, le dicen lengua de suegra. Pero, ¿qué tipo de insecto puede ser? Es una polilla, es una mariposa nocturna que su lengua la desenrolla y tiene la capacidad de entrar por acá. Por esa razón, esta planta hoy, en este momento, la verdad, la planta no huele a nada, pero esta planta tiene su fragancia en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche es que viene la polilla, es que se activa la polilla y la trae ese olor a que la polilla tome ese néctar o huela a eso, y por eso es atraída por la noche y por eso genera el olor en la noche. Las plantas son sabias, son espectaculares. Esta planta es una bandácea. ¿Qué quiere decir una bandácea? Que es monopodial, o sea, es una planta que tiene un solo crecimiento, vertical y no lateral. No nacen hijos laterales, sino que la planta va creciendo hacia arriba. Aquí la tenemos sembrada en un tronco, en una cáscara de pino pátula, donde la vemos supremamente bien adherida. Esta planta es epífita, es originaria de Madagascar. ¿Listo? Es una planta donde todas sus flores son blancas. Es interesantísimo que esas flores de todo el género de Angrecum, las flores son blancas. Hay una sola especie que es en granjas que se llama Angrecum virgieri, que ese es de color salmón. Pero todas son blancas y todas tienen esta espata de un tamaño más grande o menos grande, pero cumple la conformación de la flor en todas estas plantas. Esta planta se encuentra en bosques premontanos entre los 300 y 800 metros sobre el nivel del mar. En alma del bosque la tenemos en el invernadero de tierra caliente con muy buena humedad, porque les fascina la humedad. Miremos cómo el musgo ha colonizado prácticamente toda la planta, y nosotros en alma del bosque le hacemos una peluquería a ese musgo para que no coja tanta fuerza, para que le dé luz a la planta e induzca que nunca se me tape la planta con los musgos, y así tengamos muy buenas floraciones. Sus raíces son gruesas y es un poquito de las raíces corrugadas para tener la capacidad de adherencia, la cual se nota que es impresionante la adherencia que tiene la planta en el tronco donde las pusimos. Por eso es muy lógico que nosotros pongamos Angrecum en estas lajas de pino. ¿Listo? Esta era una planta que les quería mostrar. Espero que la busquen. Para mí, esta planta yo creo que la tengo hace 10 años. La compré una vez en una exposición en Pereira, me acuerdo mucho, con unos expositores extranjeros que nos las trajeron y las pusieron a la venta. La compramos pues en frasco chiriquitico, pero yo digo que las grandes satisfacciones son cuando uno las trabaja y las lucha, que en el tiempo vas a tener las floraciones y logras tener plantas de esta calidad. Te invito a que la tengas. Esta es la cuarta planta que les quiero preparar y quiero hablar de ella. Porroglossum nutivara. Es una... ¿De dónde viene el nombre nutivara? Viene del cacique Nutivara, que era un jefe indígena colombiano. Quiere decir que esta planta es endémica de Colombia. Únicamente se encuentra en Colombia.
Es una planta que se encuentra, es epífita, o sea que está adherida a los árboles y se encuentra alrededor de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Es una planta que florece en forma por todo el perímetro de la planta. Es una planta que florece profusamente. Es una planta que tiene una ventaja para esta orquídea, es que tiene su hábito de floración, son floraciones sucesivas, o sea, florece, se muere en la misma varita, nace otra flor, en la misma varita nace otra flor, y así se mantiene floreciendo, y puede llegar a florecer, si contamos una varita de estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, esta vara ya ha producido 15 flores, o sea, es una planta que se mantiene florecida todo el año. Es espectacular, pero tiene una vaina que me tiene a mí descrestado de este género, el porroglossum. Todos los porroglossum, yo diría que es la única o de las únicas orquídeas, no conozco más, pero uno decir la única, después de pronto hay otra y me equivoco, pero es de las únicas orquídeas que tiene movimiento. La cara, ¿por qué tiene movimiento? Esta planta tiene una técnica de que cuando el insecto polinizador, que es una especie de mosquito, se posa sobre el labelo se cierra con el peso del mosquito y al llegar el mosquito hace este movimiento sobre el labelo se cierra y el mosquito queda atrapado en la punta del labelo, que este labelo va a llegar a la parte reproductiva, a la columna de la flor, donde están los polinios y donde está la parte femenina de la flor. Entonces, este movimiento, ahorita lo hacemos un poquito, hacemos un acercamiento para que ustedes vean el movimiento de esta planta, que es sensacional. Ahora, apenas el mosquito ha polinizado la flor, a la media hora, la flor, el labelo vuelve y se abre y ya queda totalmente abierto. ¿Listo? Entonces, es una planta sensacional por eso y realmente cuando los turistas vienen a Alma del Bosque, estas plantas, porque tenemos, hay otros porroglossum, hay como muchas especies, nosotros podemos tener más de 15 especies en Alma del Bosque, donde el movimiento del labelo es diferente. Hay uno que es muy lento y se va cerrando despacito, hay otro que es muy rápido. Cada especie tiene su técnica. Es increíble esa capacidad que tiene una planta para generar movimiento. Para nosotros es súper raro que una planta se mueva, pues es normal ver un mamífero moverse, un pez moverse, pero una planta no. Y a mí lo que me descresta es eso, es que las plantas sin moverse tienen la capacidad de atraer su polinizador. Entonces, es una planta de fácil manejo, es de clima frío. Nosotros en Alma del Bosque la tenemos junto con las más de valias, un poquito realzada en estas materas para que tenga muy buena luz y aumentar así el número de varas nuevas para que tengamos unas floraciones como esta planta que hoy realmente es un show. Y se las quiero mostrar a ustedes para que se animen y la consigan. Porroglossum nutivara. No se les olvide esta planta que nosotros la tenemos, yo diría que hace por ahí unos 8 años y ya nos hemos ganado muchas competencias con esta planta en muchas exposiciones nacionales. Los invito a que la tengan. Es de fácil manejo, es fácil tenerla. Y yo creo que es satisfactorio ver una planta de estas calidades. Miltoniopsis vexillaria Jajime Ono. Esta planta, miren la inflorescencia, miren la cantidad de flores que tiene la planta, súper bien presentadas. Es una planta muy, muy, muy decorativa. Estas Miltoniopsis híbridas las están desarrollando
vienen de Hawái. Realmente allá están teniendo están hibridando excelentes plantas con unos resultados sensacionales. Normalmente estas miltoniopsis vexilarias híbridas tienen la combinación de dos especies. La miltoniopsis vexilaria, que normalmente tiene 8 flores por inflorescencia, y la miltoniopsis fanelopsis, que tiene de 2 a 3 flores por inflorescencia. Aquí vemos que esta inflorescencia tiene 3, esta otra tiene 3, esta otra tiene 3, esta otra tiene 3, esta tiene 2, esta tiene 1, esta tiene 3. Entonces, la miltoniopsis vexilaria, ¿qué hereda? ¿Qué le genera? ¿Qué le dio a este híbrido? El tamaño de las flores y la forma de las flores. ¿Qué heredó la miltoniopsis fanelopsis? Heredó las rayas y pecas de los labelos y el número de flores por inflorescencia. También vemos que estos pétalos son muy oscuros, son más oscuros los pétalos que el labelo. Eso se lo pudo haber entregado la Miltoniopsis roesli, que es de tierra un poco más caliente. Entonces, estas miltoniopsis híbridas tienen mucha hibridación. Es una planta que ha sido trabajada mucho tiempo y hace mucho rato, más de 50 años, hibridando, logrando los colores que hoy tienen estas miltoniopsis de las producidas en Hawái, que es donde yo tengo toda mi colección de Alma del Bosque. Son plantas de fácil cultivo, son plantas que hay que estar con ellas muy, muy dedicados a mirar en qué periodo de desarrollo vegetativo está la planta para ver si necesitan más o menos agua, pero eso es una planta que en esta época, entre marzo y junio, junio y julio, en Alma del Bosque podemos ver más de 200 plantas. No, más de 2.000 plantas de miltoniopsis en floración. Entonces, quiero que le pierdan el miedo a las miltoniopsis vexilares. Son muy fáciles de manejar, hay que seguir el paso a paso, que en Alma del Bosque ya tenemos un manual de manejo sensacional donde podemos enseñarles cómo se maneja todo esto. Y recuerden, espero que ustedes sean las personas que me ayuden a divulgar, a difundir, a decir que en Alma del Bosque queremos enseñarles a ustedes cómo se cultivan las orquídeas, de que se metan a la plataforma, a la escuela online www.almadelbosque.com, y ahí van a ver la escuela online de Alma del Bosque para que se suscriban o a la anualidad o a cursos específicos, porque tú tienes una planta y quieres saber de ella. Pues ya tenemos más de 300 videos con clases especializadas hasta el último detalle. Te lo queremos entregar a ti para que aprendas el cultivo de la planta que tú tienes. Te esperamos, te queremos enseñar y queremos que te vincules a las clases para principiantes. Todas las semanas estamos dictando clases, todas las semanas del año, para que aprendas y quieras aprender a cómo se maneja, cómo hacer que se reproduzca, cómo hacer que te florezca más bonita tu flor. No te quejes porque te regalaron una flor, una planta y no se te volvió a florecer. Te quiero enseñar a que te vuelva a florecer. Si quieres tener una orquídea en tu casa, te quiero enseñar cuál es la ideal para tu casa. Si quieres resembrar una planta porque hace mucho tiempo no la resiembras, te queremos enseñar cómo se resiembra. Si tienes una plaga, una enfermedad, te queremos enseñar
cuál es y cómo se controla. Si quieres fertilizarla porque la quieres ver más bonita y más frondosa, con más flores y de mejor calidad, te queremos enseñar cómo se fertiliza. Te esperamos.